Capcom es una de las empresas que más está mimando a sus usuarios y más en específico fans de la saga de Resident Evil. Desde el lanzamiento de Resident Evil 7, la compañía ha venido haciendo las cosas bien. Claro está, con pequeños tropiezos en el camino, pero aún así, al menos, yo no puedo quejarme de nada. ¿Cuántas compañías hacen lo que Capcom ha hecho estos últimos años? De hecho, me parece que ellos crearon, o si no, llevaron a otro nivel el boom de los remakes, dando como resultado que otras sagas queridas del survival horror regresen con la misma fórmula. Pero no se queda ahí. La compañía japonesa también escucha y actúa de otras maneras, como por ejemplo, la razón por la que estamos aquí en este video. Con la llegada de Resident Evil Village Gold Edition, llega algunas cuantas novedades, siendo la más importante el DLC de Rose, que ya tendré oportunidad de hablar sobre ese DLC cuando lo juegue, pero honestamente no le tengo mucha fe. Parece como el DLC de Natalia en Revelations 2, como reciclaje medio soso. También llegará más contenido para mercenarios, pero de lo que sí quiero hablar y que ya probé la demo es de este modo en tercera persona del juego principal. Un modo que muchos fans pidieron desde un principio, fuera así el título. Muchos querían que se dejara de lado la cámara en primera persona para utilizar lo que ahora podremos ver en este DLC. Honestamente, se me hace una jugada medio sucia por parte de la compañía que tengas que comprar por este modo, que se tenga que pagar un dinero extra para poder jugar de esta manera, pero pues, decisiones corporativas, ¿qué se le puede hacer? Bueno, pues sí, no consumir, pero no llegamos a esos niveles, el modo ya está ahí, y como lo dije, me puse a probar la demo, así que voy a dar unas cuantas impresiones de lo que me pareció rejugar un poco este Village, ahora con Ethan a cuerpo completo. I haven't cut open a man in a while. Let me string you up. Slice. Kiss your jugular and just watch. Taking a live, dead, which would you prefer? You will look wonderful mounted in our hall. Regresar después de un tiempo a este juego es gratificante, se siente bien. Y miren que exploté este Village a más no poder. De hecho, tengo un video hablando sobre cómo es platinar este título. De que lo jugué. Y uno diría ya qué flojera volver a este juego. Pero con esta demo, por momentos sí se siente que es un título diferente. Le da mucha frescura a la cámara en tercera persona. La personalidad de Ethan no cambia nada. Solo es la vista que tenemos de él, el poder ver estos escenarios de una manera más abierta. Se siente genial, obvio, solo probé la demo que no incluye nada emocionante o momentos tensos, pero imagine la batalla con Heisenberg con esta cámara. La batalla con Lady Di, sí, quiero dejar muy claro el nivel de rejugabilidad que le da este añadido. Es un Resident Evil ahora sí con este estilo clásico, por decirlo así. Sé que a muchos no les gusta la primera persona, en lo personal a mí sí. Amo títulos como Doom Eternal. Es por eso que ahora tener la oportunidad de jugar este Village así, pues me parece maravilloso. Supongo que Capcom también hizo esto para de alguna forma jalar a todos esos jugadores que repelían el juego simplemente por la cámara. Con este modo en tercera persona puede que más jugadores compren esta edición, además de incluir el DLC de Rose y el modo más completo de Mercenarios. Capcom sabe cómo hace las cosas. En conclusión, es un buen añadido. Como lo dije, solo jugué una pequeña parte del castillo en donde no pasan muchas cosas. Solo, pues, se huye de una de las hijas de Lady Dimitrescu. Espero que en momentos de más acción esté muy bien adaptada la cámara para que los controles también se sientan fluidos y nada torpes. Porque al final del día, un juego hecho 100% en primera persona con mecánicas para este tipo de cámara, pues no es lo mismo que las mecánicas o hasta las físicas que se deben de trabajar cuando se usa una cámara en tercera persona. Pero total, aquí lo que importa es que sí, le entrega mucha frescura al juego y por lo menos para mí, es una manera de regresar en su totalidad. Quiero volver a jugar toda la historia de este modo.
Pero bueno, banda, no me queda más que esperar el día que salga el DLC con todo este contenido. Honestamente, como lo dije, me interesa más este modo en tercera persona que la historia de Rose. Como lo dije, me recuerda mucho a lo que vimos con Natalia en el Resident Evil Revelations, como este viaje espiritual para que se puedan deshacer de sus traumas batallando con un alter ego, en donde lo que sucede no aporta en lo más mínimo con la historia o el canon de toda la saga. Aún así, le estaremos dando a ese DLC. Quién sabe, en una de esas, pues me sorprende, pero honestamente no creo que pase. Ahora sí, banda, me paso a retirar. Ya saben, si les gustó el video, les recomiendo que se suscriban, den like, comenten, compartan y hagan la campanita que sí. Sé que son muchas cosas para ayudar mucho acá. De mi parte, even DLC y modos que deberían de ser gratis, pero que acompañan dinero, y es obvio porque son una compañía. Es todo por hoy. Cuídense. Hasta la próxima. I want to drown in your blood. Where are you going, little one?